muchas organizaciones y personas involucradas en la lucha contra el cambio climático. Uno de ellos es el ex vicepresidente de Estados Unidos, Albert Arnold Gore, quien lleva varios años exponiendo sobre el tema. Al Gore estuvo en Panamá y habló ante muchos de la región centroamericana, quienes tuvieron la oportunidad de verlo y escuchar su disertación, en la cual sostiene que afrontar el cambio climático es un asunto de ética y moral. La región de Latinoamérica y del Caribe es una de las más vulnerables del planeta por los impactos producidos por los cambios en el clima. Pero también es en esta misma región donde existe la mayor cantidad de bosques en el mundo. La temperatura de la superficie terrestre aumentará a lo largo del siglo XXI. Todos los ecosistemas experimentarán el periodo de cambio climático más acelerado desde el final de la última glaciación. Is how the rising levels of carbon dioxide in the atmosphere are changing the very chemistry of the atmosphere and how this is affecting life. Tropical forests are tremendously important in the global carbon cycle. They store massive amounts of carbon. They cycle a lot of the carbon in the atmosphere through their ecosystems each year. There's probably about as much carbon stored in the tropical forests as occurs in the entire atmosphere. So the rainforests are tremendously important in the global carbon cycle. We now think that actually the very fundamental nature of the rainforest is changing because the chemistry of the atmosphere is changing. In the last 200 years or so, we have seen a huge spike in levels of carbon dioxide in the atmosphere. We've seen as much change in the last 200 years that's probably happened in the preceding 10 million years in terms of fluctuations in the levels of CO2 over time. Ese cambio afectará a la distribución y composición de los bosques, lo que hará necesario adoptar estrategias de ordenación para hacer frente a una rápida modificación de las zonas climáticas y de los límites de los ecosistemas. As a tropical biologist, as I think, we should be talking a lot about how global warming is going to be affecting the rainforest, how it's going to be damaging the tropical ecosystems. And this is something that's not nearly well enough appreciated. What happens in the tropics is because the temperatures here are so stable, the species tend to become very thermally specialized. They become specialized for a narrow range of temperatures. So that's one of the big consequences that we worry about with global warming, is we think that a lot of tropical species are these thermal specialists, and they're going to be extremely vulnerable to the rising temperatures that we're going to see. And we're seeing rising temperatures happening now in the tropics. It's happening all the time, by the way. That it's not necessarily the average temperature that we have to worry about so much, but it's those occasional heat waves, it's those occasional blasts of really intense conditions, which may be really the things that drive species into extinction. Los últimos 20 años, Latinoamérica ha perdido una superficie de bosque equivalente a la superficie total de México. Estamos hablando de un poco más de 2 millones de kilómetros cuadrados que se han perdido en bosques. Y que seguir esa tendencia, países, por ejemplo, como los países centroamericanos, que tienen este precioso corredor biológico, podrían ser muy afectados, no solo por los desastres naturales, sino también por la pérdida de biodiversidad y de oportunidades para un desarrollo económico que tome en cuenta la riqueza de estos bosques. En términos de cambios en los regímenes de precipitación, de agua, mayores tormentas, mayores sequías, cambios drásticos en la naturaleza como la conocemos, o sea, con la reducción de 30-50% de precipitación en la Amazonía, podríamos ver que la Amazonía se convierta en una sabana, que sería una consecuencia nefasta y trágica, no solo en términos de biodiversidad, sino en términos de todos los servicios ecológicos que nos provee este fabuloso bosque, ¿no? Los bosques son un componente importante del ciclo mundial del carbono. Influyen en el cambio climático y se ven influidos por él, y su utilización o destrucción influirán poderosamente en el fenómeno del calentamiento mundial durante este siglo. En Latinoamérica
con toda su diversidad geográfica y climática, somos particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático. Un incremento del nivel del mar, se predice que como mínimo estaríamos hablando de medio metro a un metro en el transcurso de este siglo. Tendría consecuencias nefastas en zonas costeras, que es donde vive la mayoría de la población. Si pensamos en zonas como el Caribe, evidentemente las consecuencias serían aún más catastróficas. Estamos hablando también del incremento de desastres climáticos, tales como los huracanes. Ya hay evidencia que la intensidad de los huracanes está incrementando. Para el Caribe panameño es uno de los pocos, al igual que para el Pacífico, es uno de los pocos lugares en el planeta donde se cuenta con un registro instrumental de mediciones en el nivel del mar desde el comienzo del siglo pasado, alrededor desde 1908, si yo no me equivoco. Ya cuando se estaba avanzando aquí en lo de la construcción del Canal de Panamá, ya se habían instalado los primeros instrumentos, y es uno de los pocos registros a nivel mundial que casi tiene un siglo de mediciones. Y el promedio que se observa, o la tendencia que se observa para el Caribe panameño en estos momentos, es de alrededor de 2.2 a 2.3, 2.5 milímetros por año, que está aumentando el nivel del mar. Tal vez suena muy poquito, pero realmente es mucho cuando ves una tendencia marcada, elemental, en los últimos 60 años. De la perspectiva de las zonas costeras, el aumento del nivel del mar es inminente. Eso va también a provocar un importante desplazamiento de poblaciones, particularmente en los países del Caribe. Hemos realizado algunas evaluaciones y se proyecta que, por ejemplo, en los próximos 100 años, Bahamas estaría perdiendo cerca del 25% de su superficie ocupada, estaría sumergida bajo el nivel del mar. Entonces, esto representa un problema muy importante para, y de sobrevivencia para países como los países del